a morir. Las 5 de la mañana, Betín salió con sus hijos, los 4 en su camioneta, sin pensar en su destino. Los 4 en su camioneta, sin pensar en su destino. Paró la camioneta del crucero de terreno. Betín se bajó del carro a gritarle a su vaquero. Betín se bajó del carro a gritarle a su vaquero. No tuvo tiempo de nada cuando vio la flecha encima y arrojó la camioneta afuera de la cornisa. Pepe cayó a 7 metros, Rulli era el que se moría. Pepe cayó a 7 metros, Rulli era el que se moría. Gritaba Pepe su hermano, ten la pistola papá, mata chofer de la flecha, que no se vaya a fugar, pa' que le sirva de ejemplo a toditos los demás. Pa' que le sirva de ejemplo a toditos los demás. Con la pistola en la mano, al chofer amenazaba, y este le contestó con la cara ensangrentada: si con matarme se arregla, mi cuenta queda saldada. Si con matarme se arregla, mi cuenta queda saldada. Paso Mico Moreno y a un Metepe se los trajo. Los llevo al doctor Flores a ver si podía salvarlo. Los llevo al doctor Flores a ver si podía salvarlo. Los llevaron a Acapulco, la ambulancia los llevó al corazón de Jesús para salvarlo a los dos. A Pepe no le pasó nada, Rulli fue el que se murió. A Pepe no le pasó nada, Rulli fue el que se murió. Lo llevaron sus amigos en hombros pa'l camposanto, su madre y sus familiares toditos iban llorando. Adelante su caballo negro también lo iba acompañando. Adelante su caballo negro también lo iba acompañando. Los gallos y las mujeres al difunto le gustaron. Cuando eras sempervivo, los músicos le tocaron el jarabe del toril y el novillo despuntaron.
cara ve del toril y el novillo despuntar. Ya me voy a despedir, qué triste es la vida del hombre. Ya les canté este corrido de Raúl Mendoza Ñorme. Ya les canté este corrido de Raúl Mendoza Ñorme.